llamado el Detecta Spiritus Podius. Oh, ya, 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 ya. Bueno, el procedimiento es muy sencillo, ya le dije, y se lo voy a explicar. Ya. Esta máquina consta de dos compartimientos. Yes. En primer lugar, este compartimiento vacío, como usted puede ver. Ah, ya, ya, ya. Aquí a este compartimiento hace su ingreso un paciente con cualquier tipo de enfermedad. Ya. Yeah. Cualquier tipo, así sea la enfermedad más incurable y desahuciada por los médicos. Ya. Yeah. Hace allí su ingreso. Entonces yo muevo los switches de mi máquina. Yeah. Y empieza el funcionamiento electrónico. Y en este otro compartimiento yo tengo un muñeco. Un muñeco electrónico. Ah, ya, ya. Lo voy a mostrar. Ya, ya. Aquí está. Oh. Este, ¿se fija? Este es el muñeco electrónico. Oh. Y este muñeco electrónico es el receptor de la enfermedad que trae el paciente. Y al mover yo los switches de mi máquina, toda la enfermedad pasa y se queda en el muñeco. Oh. ¿Y el paciente? Sale completamente sano. ¡Un maravilloso, doctor! Y ya le digo, todo tipo de enfermedad, ¿no? Los médicos se van a morir de hambre, doctor. No, no creo. Porque en verdad... Usted ha tenido suerte, mister. ¡Ah, ya! Porque no solamente va a quedar en una mera explicación. Yo le voy a hacer una demostración de mi máquina. Oh, sangre, porque doctor, un paciente requiere mis servicios en este instante. Ya, ya. Si usted fuera tan amable, me espera un segundito. Yes, yes. Yo regreso enseguida, ¿no? Ya. ¡Ah! Hay un detalle muy importante. Yes. Usted me va a hacer el favor, no tocar para nada el muñeco electrónico. Ah, no. Porque el menor roce, ¡bum!, se produce una explosión y adiós invento. Oh, ya, ya, ya. Me espera un momentito. Oh, ya, ya. Enseguida estoy yo con no ustedes. Toca nada, doctor. No toca nada. ¡Hello! ¡Hello, Mr. ¡Hello, Mr. Johnny! ¡Mr. Heroista! ¿Mister, qué dijo? ¡Y barista! ¿Eh, barista? Oh, ya, ya. Verame bien, gringo desgraciado, verame bien. No, verame bien. Yo soy Omoto, pero sanforizado, hágame favor. ¡Oh! ¿Qué es esto de barista? ¡Eh, baristo, to! ¡Eh, baristo, to! ¡Oh! ¡Mister, eh, baristo, to, to! Me vio la cara el gringo. Bueno, bueno, no le hago caso. Yo sé que usted ha venido a hacerle una interview a un médico que ha inventado una máquina famosa para curar toda clase de enfermedades. Este médico es que es chileno. Oh, ya, ya. Chilenos en todas partes, ¿no? Y entonces yo quiero que usted me explique, pero antes quiero que usted me haga un reportaje a mí. Oh, ya. Verá lo que me pasó en una gente, es maravilloso. El otro día estuve invitado en la ciudad de Guayaquil, en mi querida ciudad de Guayaquil, por unos amigos a una fiesta. Llego al campo de aviación, al bajarme de la escalerilla del avión, pierdo el equilibrio y me voy de narices contra el pavimento. Oh. Y la ñata se me hace tortilla. Ya pingacholan. Bueno, yo me entiendo, usted no me entiende, yo me entiendo. Oh, ya, ya. Empiezo a desangrarme y a morirme sin la ñata. Sin esta nariz, que es lo mejor que yo tengo en la vida. Vea, fíjese, esta nariz a mí me ha dado muchas satisfacciones en mi vida política, señor. Ya. He tenido los mejores empleos por el olfato que he tenido. Oh. Y pierdo mi nariz y empiezo a desangrarme. Mis amigos desesperados me llevan a una clínica de un famoso médico de cirugía plástica. Y me hacen un injerto. Y como no tenían más carne que la carne de gallina, me ponen carne de gallina. Y fíjese, ¡qué nariz! A lo Liz Taylor. No por lo gallina, sino por lo bonita de la nariz, fíjese. Ah, ya. Y quedo como bebé. Yeah. Ahora que yo no sé de qué parte de la gallina me pusieron, oiga. Porque cada vez que como huevos, la nariz me hace así. Oye, ¿qué será, no? Muy sencillo. Es de la parte del pico. Pero claro, no había caído. Gracias, meta, gracias. Yo te voy a contar un caso que pasó en mi hogar. Cuéntame nomás, cuéntame nomás. Aquí somos demócratas, cuéntame nomás. Tú sabes que en United States of America, oh, ya, ya. Oh, yes. Haber los mejores cirujanos plásticos del mundo. No, no, si ustedes tienen todo lo mejor del mundo. Ay, les tengo una envidia. Oh, el caso es el siguiente. Sí. Mi mamacito. ¿Qué
¿Qué le pasó a su mamacito? Sufrió un accidente terrible. ¿Tu mamacito? Oye, oh, yeah. Y quedarse cieguecito. ¿Tu mamacito? Ya. Yeah. ¿Quedarse cieguecito? Yes. Ah, ya. Yeah. Y me llevar donde este gran cirujano plástico y hacer una operación maravillosa. ¿A su mamacito? Yes. Oh, yeah. Y ponerle unos pelotitos de plástico en los ojitos. ¿A su mamacito? Ya. Yeah. Oh, yes. Y ahora mi mamacito, ver TV, leer periódicos y hacer todo con la vista. ¿Su mamacito? Ya. Verá lo que me pasó a mí. Ah, ya. Yo tengo un hermano carpintero. Ajá. El otro día arreglando un mueble le cae una sed eléctrica y le corta por completo la mano. Pierde la mano mi hermano. Mi hermano pierde la mano. Ya, ya. Mi hermano, padre de 4 guaguas, y pierde la mano mi hermano. Yes. Y empieza a desangrarse. No los guaguas, sino mi hermano. Oh, ya, 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 ya. Y como se iba muriendo desangrado mi hermano sin la mano, le llevo yo donde un gran cirujano plástico. Y como no tenía mano humana para salvarle la vida, le pone una ubre de vaca. Oh. Ahora mi hermano, cuando quiere tomar café, va a una cafetería, pide un café, pide azúcar, hace así y toma café en leche. No, no, no. Eso habría que vérselo. Claro, con los ojitos de su mamacito. Oh. Bueno, ya no hablemos. Cuénteme, ¿cómo es este invento del doctor este chileno que dice que es una maravilla que cura toda clase de enfermedades? Es ser muy sencillo. Sí. Llamarse el Detecta Spiritus Podius. ¿Detecta Spiritus Podius? Oh, ya. Yeah. A ver, ¿cómo es? Y su funcionamiento ser mucho sencillo. Sí. Consistir en 2 compartimientos. Sí. Este primer compartimiento está completamente vacío. Sí, vacío se ve. Aquí entrar el paciente con cualquier clase de enfermedad. Ya. El doctor en mover los sándwiches. Ah, con sándwiches es la cosa. Pero yo me curo el hambre que tengo, pues hágame el favor. A mí me encanta el sándwich de queso caliente. Oh, belleces. El doctor mover los sándwiches. ¿Sándwich? Y pasar toda la enfermedad a este otro compartimiento. ¿A cuál? Donde está este muñeco electrónico. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico susto, Dios mío! ¡Qué rico susto! Ay, creí que era mi suegra, oiga. Este muñeco electrónico recibir toda la enfermedad. Sí. Y el paciente salir sano y bueno. De modo que viene el enfermo, entra en el compartimiento este vacío, mueve los sándwiches y pasa la enfermedad al muñeco con sándwich y todo. Oh, no, 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 no. ¿Cómo es la cosa? Oh, la enfermedad solamente. Ah, pasa. Y el enfermo sano y bueno. Oh, ya. No, 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 no puede ser. Pero le han hecho gringo a usted. Pero ¿cómo se imagina que...? Oh, no. Pero ¿cómo se imagina no. que este muñeco mecánico... ¡No! ¡Está el muñeco! ¡Nada! Se evitó eso. Se corto circuito y me... casi me muero yo con... ¿Y ahora qué hacer, el doctor? Decirme que yo no toca nada. ¿Y por qué toca? ¿Sí? ¿Por qué toca el no. muñeco? Bueno, yo me voy. Ya venir el doctor. Pase por aquí. ¿Y tú meterte en lugar del muñeco? ¿Pero cómo? ¡Ah, no, no! ¿Pero cómo me voy a meter?